¿Cansado de lidiar con tus documentos en PDF? Sí, en esta aplicación vas a poder transformarlos a Word, vas a poder comprimirlos, separarlos, unirlos, compactarlos, entre muchas otras funciones muy interesantes. Recordemos que PDF es usada para mostrar documentos en una forma electrónica independientemente del software, hardware o sistema operativo que lo visualicen. Tiene muchísimas ventajas, de las cuales algunas de ellas son que mantiene siempre íntegro el aspecto del documento, seguridad, ocupa menos espacio en un disco duro y es muy compatible. Debido a que una de las ventajas es que mantiene íntegro la información del documento, el Loop PDF es una herramienta que nos va a permitir gestionar y modificar un PDF. Para nosotros ingresar a la página de I Love PDF, simplemente debemos escribir en el buscador I Love PDF y encontraremos la página, la cual es ilovepdf.com. Dentro de esta página nos permite una gran variedad de opciones para poder manipular nuestros PDFs, dentro de las cuales se encuentra unir, dividir, comprimir, editar, convertir, entre muchas otras. Ahorita vamos a mostrar algunos ejemplos de los más comunes. Por ejemplo, si nosotros deseamos solamente tener una parte del PDF, nosotros podemos dividirlo de la siguiente manera. Simplemente entramos a la opción de dividir PDF, seleccionamos el PDF el cual nosotros deseamos dividir, ya sea que esté dentro de nuestra computadora o de nuestro celular. Una vez que lo seleccionamos, este PDF podremos visualizarlo en esta sección y nosotros podremos dividir ese PDF a partir de un cierto rango, mencionando de qué página a qué página. O bien, nosotros podemos extraer ciertas páginas de una manera muy sencilla. Simplemente seleccionamos las páginas que deseamos nosotros extraer con un simple clic. Seleccionamos esas páginas de las cuales nosotros solamente vamos a utilizar. Damos clic en dividir y posteriormente en descargar. Recordemos que también tenemos la posibilidad de adjuntarlo a nuestras opciones de almacenamiento en la nube, como Dropbox o como Google Drive. Casi también mediante un código QR, el cual podemos compartir, ya sea la imagen o bien la URL. En esta ocasión vamos a descargarlo. Una vez que descargamos, en la sección de abajo podemos observar que se descarga un archivo zip. Este archivo zip contiene todas esas páginas las cuales nosotros extrajimos. Como podemos ver, esta página es una página en la cual ya está sola, sin todas las otras páginas deseadas. Así también la página 1, 5, 7, 10, todas estas páginas con las cuales nosotros seleccionamos son las que nosotros extrajimos de ese PDF. Ahora bien, a diferencia que si nosotros deseamos seleccionar de una página a una página, nosotros simplemente aquí mencionamos de qué página deseamos. Por ejemplo, si yo voy a seleccionar de la página 1 a la 10, voy a dar clic en dividir PDF. Vamos a observar cómo la página progresa dentro de esta división y nos va a brindar de nueva cuenta ese botón para poderlo nosotros descargar. Damos clic en descargar y vamos a observar que el PDF que nosotros seleccionamos ahora solamente tiene de la página 1 a la página 10. Como puedes observar, es una herramienta muy sencilla de utilizar. Otra de las opciones que nos permite es convertir un PDF a Word. ¿Esto para qué? Para poderlo editar. Para ello, de igual manera, simplemente seleccionamos la opción, añadimos el PDF que nosotros deseamos modificar. Una vez que el archivo esté adjuntado, nosotros vamos a dar clic en convertir a Word y vamos a observar si realmente es completamente igual al documento de PDF. Descargamos y vemos el archivo en Word. Como nos podemos percatar, en el archivo de Word existen algunos detalles. Como cualquier otro convertidor, nosotros con estos detalles vamos a poderlos modificar. Vamos a poder borrar, eliminar y agregar toda la información que nosotros deseemos. Pero en general es realmente muy parecido al documento original. Otra opción muy trascendente es la de unir PDFs. En esta opción vamos a seleccionar los archivos de PDF los cuales vamos a unir. Si recordamos anteriormente, nosotros teníamos las páginas divididas de un PDF. En esta ocasión las vamos a unir en un solo documento. Una vez que seleccionemos nosotros las páginas, nosotros podemos darle el orden que nosotros deseemos, simplemente arrastrando las páginas de un lado a otro. Por ejemplo, podemos seleccionar que la portada va a quedar en el inicio y en el final, y esto va a ser la segunda página. Con esto simplemente unimos el PDF, esperamos a que cargue, y una vez que termine, nos permite descargar ese documento con todos los PDF, los cuales están unidos. Como puedes observar, es realmente muy sencillo. Además de estas opciones comunes, las cuales nosotros utilizamos, también podemos destacar de que esta aplicación nos permite ciertas funciones, tales como proteger un PDF,
lo cual, al momento de nosotros seleccionar este PDF, nos permitirá añadirle una contraseña. En esta ocasión yo voy a añadir la contraseña y una vez que las dos contraseñas sean iguales, nos va a habilitar el botón de proteger PDF. Con ello observaremos que una vez que nosotros descarguemos el PDF, al momento de abrirlo, nos solicitará la contraseña, la cual nosotros agregamos previamente. En dado caso de nosotros agregar una contraseña incorrecta, no nos permitirá visualizar este PDF. Otra opción interesante es la de añadir una marca de agua. Esta nos va a permitir añadir en algún sitio nuestra marca para mencionar que nosotros somos autores de este PDF. Así también nosotros podemos seleccionar la imagen que vamos a utilizar y vamos a dar insertar marca de agua. Con ello nos vamos a percatar que todas las hojas tienen esta marca de agua. La marca de agua no se puede eliminar. La marca de agua identificará estos documentos como propios. Otra opción muy utilizada es la de comprimir un PDF. Esta nos sirve para disminuir el tamaño de ese archivo. Vamos a ver un ejemplo. En esta ocasión yo voy a seleccionar este archivo, el cual tiene un tamaño de 6.26 megas. Simplemente con seleccionarla, aquí me permite algunos tipos de compresión. Voy a seleccionar la compresión extrema, en donde se le quita un poco de calidad al documento. Una vez que comprime, vamos a verificar el tamaño de este nuevo archivo. Verificando el tamaño de mis dos archivos, podemos observar que el original, si recordemos, era un tamaño de 6.26 megas y el actual solamente mide 692 kilobytes. Esto quiere decir que es muchísimo más pequeño. El momento de comprimirlo, la calidad disminuida realmente no es muy perceptible para el lector. Existen dos nuevas funcionalidades las cuales se acaban de añadir a iLogPDF. Una de ellas es el poder editar un PDF. Para ello simplemente seleccionamos el PDF que deseamos editar y al momento de abrirlo nosotros nos vamos a percatar de lo siguiente. En la parte superior existen distintas formas de poder editar este PDF. Una de ellas es añadir texto. Por ejemplo, simplemente con un clic en añadir texto, selecciono este cuadro y añado el texto que desea. Este texto, de una manera muy sencilla, lo podemos añadir a nuestro PDF y así también editarlo. Otra opción que nos permite es añadir una imagen. Al momento de nosotros añadir una imagen, nosotros podemos seleccionarla y bien, añadirla en el espacio que nosotros deseamos. Otra opción más es el de dibujar. Al momento de dibujar, nosotros podremos añadir líneas o bien figuras a este PDF. Así también estos elementos pueden ser eliminados de una manera muy sencilla, solamente con un clic en eliminar. Una vez que concluyamos nuestra edición, nosotros simplemente damos clic en editar PDF, descargamos este nuevo PDF y observamos que nuestras modificaciones ya están insertadas dentro del PDF. Por último, una opción más es la de firmar un PDF, la cual sirve de la siguiente manera. Una vez que nosotros seleccionemos el archivo, nos va a solicitar lo siguiente. Si esta firma solo va a ser por parte tuya o bien vas a solicitar más firmas a algunos otros colegas. En esta ocasión, yo solamente firmaré este documento. Escribiré mi nombre, mis iniciales. Y bien, yo podré seleccionar dentro de algunas de estas firmas. Otra manera de poder aplicar mi firma es yo dibujarla dentro de este recuadro. Algo que es muy sencillo utilizarlo desde una tablet. O bien, subir el archivo de tu firma en una hoja en blanco. Puedes firmar, tomar una foto y cargar este archivo dentro de esta sección. Para efectos prácticos, yo seleccionaré una de ellas. Damos clic en aplicar y mi firma va a poder ser aplicada en el espacio que yo así decida. Una vez que terminamos, damos clic en firmar y este documento va a ser descargado de una manera muy práctica y con nuestra firma insertada dentro del documento. Como te puedes percatar, existen muchísimas otras opciones, las cuales te voy a invitar a que explores. Espero que este video haya sido útil para ti y para tu quehacer diario. Muchas gracias por su atención y mucho éxito.